Está guiado por el Espíritu. A veces guardo todos los protocolos, pero cuando estoy ministrando a los pastores o líderes o algo, y al final de cuentas, pues de nada sirve, gloria al Señor, porque siempre en una conferencia tienes 500 pastores, todos están observando, pero más allá de cómo haces las cosas, gloria al Señor, y de nada sirve, porque luego regresamos a nuestras iglesias y lo hacemos diferente. Pero a veces le tiene que pedir uno al Señor que nos ayude a rebasar ese espíritu de querer quedar bien con todo el mundo. Que la experiencia nos enseña que nunca vas a quedar bien con nadie. Te voy a dar un secreto, ¿lo quieres? Muchas veces ni tú mismo te estás agradando, porque siempre Dios te está pidiendo más y sabes que estás falto de Dios. Quieres más y quieres más, quieres más, quieres más. Pero ese mensaje que el Señor nos ha dado, y sobre todo una unción apostólica, el día de la expulsión de milagros de la Misión Divina Internacional, le puse las manos a uno, no sé si se acuerdan, que andaban conmigo, un joven que por tantito me reventaba los oídos, el tremendo, porque gritaba bien rezo, ¡quiero más! O 20 veces. Y así se fue al piso temblando y revolcándose. ¡Aleluya! Y se oye ridículo y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero cuando te pones a pensar bien, es lo que verdaderamente necesitamos todos. Romanos 10:13, el apóstol, bajo la unción del Espíritu Santo, toma la pluma y el Espíritu le dice: habla de mi pueblo, dile a mi iglesia universal, porque va a llegar el momento en los últimos tiempos que se les va a olvidar por qué es que yo dejé fundamentos. Va a llegar un momento en que van a ponerle más interés a cuestiones mundanas y a veces hasta paganas, y van a perder de vista la misión principal por la que yo dejé, por la que yo mandé a mi hijo Jesús a la tierra. Los preciosos, los pies más preciosos que pueda haber, ya me salió de la cosa acá, pero los pies más preciosos que pueda haber en la eternidad, jamás visto con nadie, son los del Señor Jesucristo. Y es algo tremendo, gloria al Señor, porque al final de cuentas se los crucificaron, ¿ves? Dijo un evangelista, John McGee, dijo que lo había crucificado el diablo, y cuando le clavaron los pies, el diablo se carcajeaba en el infierno junto con todo su ejército, porque dice: al fin lo voy a parar. Pero gloria al Señor, ¿cuál sería la sorpresa? Alabado sea Dios. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Cuál sería la sorpresa? Que se levantó con más poder, gloria al Señor. Eso me dice algo interesante a mí. Ya me estoy saliendo de aquí en la asunto, pero algo interesante a mí que aleluya, gloria a Dios. Y me estás tomando video, ¿verdad? Ya me salí, que como que ya me salgan la garra, ¿no? Que para compartir el corazón de Dios en el espíritu misionero apostólico es necesario pies horadados. Unos pies horadados significa agujerados, rajados, clavados. Unos pies clavados en la cruz, no van y se meten en la cantina. Unos pies clavados en la cruz del Señor y horadados y heridos, no van y se meten con una mujer que no es de él. Amén. O con un varón que no es de ella. Le sigo, le paro. Estoy compartiendo lo que el Espíritu me da, ¿no? Y los pies más preciosos que hubo fueron los del Señor Jesucristo, por todo lo que hizo, por todo lo que caminó, por todo lo que hizo el Maestro. Yo no dudo que no estaban sucios los pies del Maestro. Yo no dudo que no se mueve los pies. Yo no dudo que, con todo el amor y el respeto divino que se merece, yo no dudo que a lo mejor no se cortaban las uñitas o cosas por el estilo. Pero aún así, él fue el que tuvo los pies más preciosos con el Señor en todas las edades. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y desde entonces el Señor como que tiene una fascinación en encontrar a hijos suyos e hijas suyas que tengan pies hermosos, gloria al Señor. Y sigue buscando y anda buscando y continuará buscando hasta que no toque la trompeta. ¿Cuántos dicen amén todavía? ¡Aleluya!
Y sabes, no todos tienen pies hermosos así, gloria a Dios para siempre. Puedes sí meterte al pedicure o manicure, lo que tú quieras también, y ponerte la pinturita más cara que pueda haber, que venida desde Francia o Suecia, o lo que tú quieras, pero como quieras los pies están todos chuecos y lo que tienen están bonitos. Amén. Hay lugares donde se ponen un anillito en el dedo meñique, o una argollita acá en el tobillo, a ver, sería un bonito, lo que tú quieras, a la voz del Señor, pero luego ya te sirvió con las patas acá de gallina, como quieres, se ven feas. No se crea, nomás me estoy introduciendo, pero qué tremendo es, ¿verdad? Porque el Señor sigue buscando pies hermosos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú evangelizas, tienes pies hermosos, aunque el diablo diga que no. Gloria a Dios. Si tú hablas la palabra, tus pies están hermosos, gloria al Señor, aunque tengan caídos. Alabado sea el Señor. Si tú evangelizas, aleluya. Si das el atadito, si hablas del Señor, Señor, te puede estar quieto de hablar del Evangelio. ¿Cuánto dice un amén de las buenas nuevas? Aleluya. Tienes pies hermosos, aunque tu esposa diga, ay. El Señor dice, no, son hermosos. ¿Cuánto dice un amén? Dice el Señor, son hermosos a su nombre. Y luego dice el apóstol Pablo en el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero hay una pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? A su nombre. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Dice una versión moderna, por eso no me gusta la versión moderna, gusta más antiguos. El que anuncia el evangelio de qué, de la paz. Y anuncia las buenas nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es maravilloso esto. Nuestra misión principal como iglesia no es juntarnos a brincar y saltar con panderos o hacer el templo más grande, gloria al Señor, o comprar sillas más hermosas o tener aire más acondicionado, más, ¿verdad? Alabado sea su vicina, amén, gloria a Dios para siempre. Pero nuestra misión principal es llevar el evangelio del Señor Jesucristo a un mundo moribundo y perdido. Moribundo y perdido. Solamente tienes que checar las noticias en este día, en la mala de este día. Analiza los varios canales de televisión y estás viendo, gloria al Señor, cómo el mundo se está muriendo a pausas. Dicen amén todavía. Fíjate. Y me voy rápido, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Pero póngame toda su atención porque no quiero parar a nadie ni aventarlo para afuera. I'm serious. Y put attention to me, go get out here. Rosa Crawford, de 50 años, recibió por primera vez la vista. Se sentó delante de un cirujano, la operaron y la pusieron delante de unas ventanas maravillosas en Vancouver, Canadá. Delante a las montañas de Vancouver, Canadá. Y cuando le fueron, empezaron a quitar las vendas y empezó a recibir la luz y empezó a ver los colores y observó de lejos las montañas y vio el mar y vio los barcos pasar y todo precioso y maravilloso y glorioso y lindo y precioso. Alabado sea el Señor. Empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y sabe una cosa.